Bienvenidos una vez más al Búnker del Escritor. Hoy, en La poesía no pasa de moda, nos visita César Curiel. César ha colaborado con periódicos y revistas de distintos países. Sus publicaciones se han dado a conocer en Internet, así como en varias revistas literarias y programas de radio en países como Argentina, México, Chile, Perú, Venezuela, España, Suecia y Estados Unidos. Algunos de sus trabajos se encuentran en antologías que fueron publicadas en España, editorial Lord Byron, poesía de posvanguardia en España, Perú, Libro Negro. Fue colaborador por 5 años para el periódico El Sol de Durango, con una columna dedicada a la música, sonidos de vanguardia, y posteriormente colaboró con la columna Sobre tinta y verso, dedicada a la literatura. Y este querido amigo mío, que es de México, tiene hasta el momento publicados 5 libros, 2 poemarios y 3 novelas. Y bueno, por sus venas corre tinta, así que vamos a dejar que la tinta se haga voz y vamos a pasar a escuchar a César Curiel. Hola, buenas tardes, Graciela. Ya para contigo ya son noches, ya yo creo ya es bastante tarde. Aquí son como las 6:18. Te voy a grabar un par de poemas por este medio. Ojalá y sean de tu agrado y llenen los requisitos para que los puedas meter en tu programa. Y de antemano te agradezco mucho, de verdad, esta oportunidad que me das. Y bueno, pues estoy en deuda contigo. Y pues aquí te los grabo, ¿ok? A ver qué te parece. Marzo y septiembre. A ti que te quiero en el alba dormida, cuando paseas por mis lunas, las que tiene marzo en mi exilio de hoguera, porque septiembre te arrulló en la penumbra un 6 de lluvia enmudecida, y en sus brazos te meció barro hasta que tus ojos se abrieron, y hubo luz que se filtró en la belleza de tus labios, penumbra escondida que se tatuó entre nubes y viento. Y así nació el verbo con su raíz en lengua. Para mi cuerpo, tu cuerpo que es rama sobre mi piel de escarcha. Te fundiste en la roca, pero fue tu magma el que se desprendió también en mí la noche. Aquella indiferencia de ver el pétalo volar como lo hace un ave y soñar con la ceniza que pisas en cada camino, siguiendo tu huella incansable, la que tus pies dejan en vida y son mi delirio. Porque beso septiembre sobre tu espejo, para soñar con marzo cuando te haga mía.
Casi 50. Qué pronto se pasa el tiempo. Tan pronto que en él se va la vida. Casi 50 y el asombro me sorprende. He sentido los días como ráfagas asesinas, porque nunca pensé llegar tan lejos. Lo confieso, de niño soñaba con un día hacerme viejo. ¡Ay, la infancia! Porque yo solo creí lo que mi tierna mente me llevó a imaginar, que solo llegaría a los 30 o un poco más. ¿Y qué he hecho? Llenarme de ilusiones los bolsillos y conquistar a uno que otro corazón, de los cuales muchos ya están muertos. Gritarle a la vida unas cuantas verdades y seguir caminando con los mismos aires y, por supuesto, mis viejos zapatos. Enamorarme como un adolescente de un maniquí de carne y hueso. Besar esa vitrina que me queda tan lejos y verme una y otra vez al espejo. Darme cuenta que ya estoy viejo. Ese amigo de obsidiana moderno que no miente, que llora cuando lloro, cuando recuerdo. Ya no soy ese niño inocente, claro, sino más bien un niño con un corazón viejo. Un corazón que se cansó de dar y nunca recibir, de morir por sombras que se ha llevado el tiempo. Gracias, César, por compartir con La Poesía No Pasa de Moda tus poesías, por tus palabras y por tu calidad humana. Y para ustedes será hasta la próxima entrega. Nos vemos.